pago de bruxeria, não, senhora Guadalupe, porque okay, muitas pessoas recebem coisas como esta como se fosse um regalo. Assim é. Claro que não todos os casos são iguais. Há gente que realmente tem boa intenção, tem um carinho, tem apreço. Mas nós outros sabemos que há aquelas que têm a envidia, a maldade, que querem destruir a outra, senhora Guadalupe. Exatamente, obispo. Este trabalho sempre é realizado e feito por pessoas muito cercanas, familiares. Familiares que podem ter contato com a pareja e em suas coisas íntimas de la pareja. No es alguien que sea de la calle, es alguien de la familia. Mucha gente, obispo, a veces se pregunta, ¿cómo puede una familia hacer un trabajo de brujería? Yo lo digo por experiencia. Hay madres que no quieren ver feliz al hijo porque dependían de él, o hay madres que no quieren ver feliz también a la hija. O hay hasta hermanas de la misma persona, dice, me gusta el marido, no quiero que esté con él. O ve la felicidad y también hacen este trabajo. Yo voy a presentar aquí, obispo, esto regularmente lo hacen, lo regalan, lo entregan a la persona. Si nos damos cuenta, es un árbol tan hermoso, obispo, y se ve algo normal. O sea, si le dan a usted un regalo de estos a la persona, ella ni siquiera llega a dudar. Aquí está, es un árbol muy, muy hermoso, que va más, o sea, totalmente va clavado hacia adentro, perdón, y si nos damos cuenta, no se ve nada, o sea, absolutamente nada. La persona no va a ver que haya nada que sea sospechoso o algún mal, pero ya escarbando, obispo, ya escarbando la tierra. Ah, mire usted. Mire, obispo, escarbando ya la tierra, mire lo que hay. Mire. Aquí queda bien enterrado. Bien enterrado, totalmente hasta abajo, que la persona va a estar colocando agua, va a estar cuidando, pero no se va a dar nunca cuenta lo que hay. Y hay dos fetiches totalmente de espaldas. Y en uno de ellos está clavada la fotografía de la pareja, porque este trabajo es hecho no solo con la ropa, sino con la fotografía de la pareja. La fotografía está clavados, aquí voy a mostrar, en la cabeza de ellos, muchos alfileres, obispo, voy a ir sacando poco a poco para que se vean, de este y de este, mire. Aquí. ¿Pero eso para qué? ¿Por qué lo se pone los ahí? Los pensamientos de ellos. Okay. El amor se vuelve odio. La persona empieza a pensar mal de la otra. Comienza a ver todo mal en la otra, reclama de otra, reprocha todo de la otra. Yo es que escuché mujeres que vem na igreja e abre, não, que tudo o que eu hago a minha pareja, a ele lhe cai mal, a ele sempre ele está reclamando que a comida sempre está mala. Ou seja, assim, pero antes não era assim, sempre havia muito respeito, muito carinho, de pronto. Exatamente, porque vê, hasta a brujeria é específica pouco a pouco. Não chega de momento o golpe de la separação, nem va sendo um processo, por isso é primeiramente a cabeça de ellos. Ellos empiezan a tener odio, discusiones, malos pensamientos uno del otro. Ya ellos ya no quieren estar juntos. Por eso mucha gente dice, estoy en mi casa con mi pareja y la odio. No quiero tener ningún contacto con ella. ¿En este caso se llega a violencia, a golpes o a no? A golpes, sí, obispo. Llega esto, al tener la persona odio hacia la otra, dice, no quiero que ni me hables, no quiero que ni me toques, no quiero que ni me acerques por causa de esto. Después viene, aquí está, si nos damos cuenta, están de espaldas, uh-huh. Ambos están de espaldas, y aquí hay un amarre. Hay amarres amorosos y hay amarres de separación, porque aquí están amarrados para que ellos estén peleando. Todavía no llega la separación. Aquí está el amarre, lo voy a mostrar aquí. Este amarre es diciendo, tú vas a estar con esa persona, pero no vas a ser feliz. Tú vas a estar discutiendo con ella, tú vas a estar peleando con ella. ¿Es más una venganza, señora Guadalupe? Es alguien que tiene mucho coraje en contra de esta pareja. Y que si hay retiro, es porque la otra persona está esperando. Ah, que le gusta a cualquiera de esta pareja. Okay. Aquí nos damos cuenta. Y aquí viene lo más importante. La ropa de la persona es la esencia de ella.
Y aquí te vemos que están amarrados con ropa interior, ropa que pertenece a La cada pareja. uno de ellos. Aquí yo voy a mostrar que es el de la mujer y aquí está el del hombre, obispo. Si la persona consigue la prenda de ropa. Consigue, por eso al principio comenté, es alguien que está cerca de ellos, ya. Familia que está cerca de ellos. Cuando esto acontece ya no hay intimidad. Ellos pueden estar en la misma cama, pero ya no hay una intimidad. Van a, ya sea el hombre o la mujer va a sentir asco de la pareja, no va a querer estar ya íntimamente con ella y ya viene ahí el retiro. ¿Y hay cómo resolver ese asunto? ¿La persona tiene cómo recuperar el amor, recuperar la familia, mismo después de algo como eso? Sí, obispo. Porque yo creo que es la pregunta que mucha gente se hace, ¿no? La persona que está viendo el programa... E ela vive uma situação que ela se dá conta. Bueno, minha pareja, de um momento ao outro, já não quer mais estar a meu lado, sempre me está rechaçando, sempre me está haciendo a um lado, ou seja, nunca está mais em la casa, já não temos mais vida íntima, já não há mais nada entre nós outros, ou seja, parecemos dois estranhos bajo o mesmo techo. É difícil, obispo, porque ¿qué es lo que lleva a não estar en la intimidad? ¿Qué es lo que llega a no querer estar cerca de la pareja? Cuando hay una intimidad, la persona siente ardor, ella tiene llagas, ella la toca a la otra persona y ella se empieza a sentir mal. ¿Qué es eso? Entonces, esta persona dice, no, no quiero estar más con ella porque estoy con ella y ni siquiera puedo tener una intimidad y hay una separación. Y mucha gente, muchos matrimonios, muchas mujeres, hombres, obispo, tienen años de estar separados. Uh-huh. Pero nosotros sabemos que el amor no se muere porque dentro del trabajo de brujería la persona sigue queriendo a la otra. Entonces, hay una solución, sí hay una solución, obispo. Por eso nosotros estamos haciendo estas veladas por la noche, porque nosotros solamente estamos atacando brujería, hechicería. Esto es fetichismo, que lo que nosotros, cuando estamos haciendo la oración de limpia espiritual, de liberación, siempre nombramos esto. Esa persona que fue trabajada por fetichismo, por amar, revelación, entierro. Entonces, yo, obispo, yo hablo porque yo lo trabajé, yo sé lo que es la esencia de la brujería, como a hoy sé también el poder de Dios. Y cuando nosotros hacemos este trabajo, haga de cuenta que esto pasa. O el trabajo se deshace. Entonces, hay solución para la hay persona. Solución, o sea, ella puede recuperar. Ella puede recuperar. Aunque la pareja se haya ido, ella tiene la posibilidad de recuperarla. Así, tiene ella tiene la posibilidad y puede tener la certeza de que eso acontece. ¿Qué más podemos decir con los testimonios de parejas, obispo? Claro. Que a muchos años están separadas. ¿Qué puedo decir de mí? A pesar de yo estar en la brujería, mi esposo estuvo a punto de matarme 3 veces con pistola, cortando cartucho. Nos agarrábamos, nos tirábamos al suelo, nos pateábamos, nos golpeábamos. Yo quedaba ensangrentada, mi esposo todo rasguñado, con la camisa toda, los botones reventados. Porque desgraciadamente, obispo, a mí me pasó no este tipo de trabajo, yo lo hacía. Entonces, al entregar mi vida a los espíritus me querían para mí, para ellos. Mi esposo era como un estorbo en mi vida, que decían, no puede estar con él porque él no evita que ella nos sirva como nosotros queremos, obispo. Imagínate. Entonces es algo muy fuerte, solamente el poder de Dios. Por eso, señora, señora.